No le perdonen, non se preocupe. Son os bichiños que teñen luz pola noite. Sí. Aquí le dicemos o bichiño de luz. Bichiño de luz. Sí. Moi ben. Entón, agora este sí que teño foto. Son insectos e cousiñas así. As formigas. Por exemplo, son formigas. Sí. E este? Este é unha avispa, le dicemos aquí, unha avispa. É unha que é parecida, pero máis mansiña que fai o mel. Esta non é a do mel. Esta non é a do mel. Esta non é a do mel. E a do mel, como se chama? Esta le dicíamos abellas. Abellas. Sí. Vale. Vamos ver. Este de aquí. Este é un mosquito. É maior. Normalmente son así, andan nos ribeiros. Ah, sí, este que anda, pero sí. Non sei como se chama. Vale, pues non pasa nada. Non sei. Este sí que é máis común. Este é unha mosca. Este tamén todos brincamos con elas. Esta era un... como se chama? Era un macardo, que era un disto de Dios, le dicíamos nas. De Dios? Sí, é que non macardo agora. A ver... Peor, é o macardo, non é? Non, 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 é a Joaniña. Pode ser Cuquiña de Dios, Peñarino... Na, Cuquiña tampouco... Boiña de Dios... Como? Boiña de Dios... Sei que non me acardo, como era... Esa é a súa máis recordada. Mamá! É la zacarda como eran estes? Como se chamaba a moscas estas? A barricheras? Na, a barricheras na. Era tampouco unha zacarda. Non me acuerdo. Pois esta le dicíamos algo, pero é que non me acardo agora. Como era. Non era bichiño de Dios ou algo así. Igual era bichiño de Dios, non sabes? Pero claro, que tampouco non sei. Té que era algo de Dios, pero é que non sei como se chamaba. En moitos sitios ten nome así. Paquiña de Dios, Boiña de Dios, Cuquiña de Dios. Sí. Algo así. Xa se irá. Sí, claro. Xa se irá. Moi ben. Vamos ver. Este tamén é un bicho bastante común. Este é un carzañate. Como é? Carzañate. Vale, moi ben. Este que dicía Fernando agora... Unha Teresa. Teresa de Jesús. E dicendo Teresa pola mesa. Si, Teresa. A ver. Isto que é? Ela non sacada xa. Non má Teresa? Má Teresa, si. Teresa come la mesa. Teresa come la mesa. Dile como se acorda, si que se acorda. Uns parásitos que teñen os... Que te pican. Estas tan... como se chama? A pulga e pulga, non? Na, pulga e pulga. Esta tan... Digo yo que era, vai. Isto que teñen os perros cando están no campo. Que? Como? O que agarra os perros. O que agarra? Non sei. Si, eu lo sei. Tiro cando tiña un perro que lo tiraba. Poden ser carrazos ou carrapatos. Garrapatas. 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 Vale. Teño... Este. Caracá. É un caracá. 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 E dous serían dous? Dos caracós. Caracás. Caracós. Un caracá, pero dous caracós. Dos caracós. Caracó, caracós, saca los cuernos al sol. E logo hai outras... Que tu madre ya lo sacó. E logo hai outras que son as babazas. Si, teño por aquí. Teño... Ves? Oiga, os... Este é a babaza. Sabes que pasa? Que ali, non sei se ali nos vazos lugares ou isto, hai... non sei como dicía agora, rivalidades de lugares. Sí. Na Concedillo, nas le dicimos a eles caracás. Como é, Dani?
que en Naja Cedir le decimos os calacás. Y éramos chamas a Naja babazas. ¿Babazas? Claro. Él hemos chama una culebra. Una culebra. Una culebra. Es que caracó, caracó, saca los cuernos al show. Tu padre y tu madre ya lo sacó. Es babazas. Siempre hay esas rivalidades. Sí, un poco sí. De brincadeira también. Sí, claro. Sí. Otra que tipo esta que tiene la cabecilla más afilada. Esta es víbora. Es víbora. Víbora. Esta que anda en el río, las charcas más bien. Las ramos. Ramos. Vale. ¿Una es una? Una rama. ¿Y dos? Dos ramos. Vale. Porque nos interesa también saber, ¿no? O singular o plural y tal. Cuando ponen los ovos, de aquellos oviños salen unos bichos así con una cabeza comprida. Cabezudos. 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 Muy bien. Que están pequeñinos. Sí. No. Cabezudos. Este, ahora pararon, pero estos que se escoitan cantar. Estos están. ¿Cómo se llama? Espérate, a veces yo. Es que sabes qué pasa que me ha mandado a mi amiga un. Que grisos. Uh-huh. Grisos. Que están negros. Tan negro, griso. Muy bien. ¿Y qué somos? Aquí dice pájaros, ¿no? Sí, pájaros. ¿Cuáles son los pájaros más comunes? ¿Aquí? Sí. O pardá. Pardá, tengo por aquí. Rola también. Y la voy aquí al lado da. Ese pardá. Este o pardá. Vale. Este o pardá. Un pardá. Dos. Dos pardás. Pardás. Sí, dos vale. Pardás. A rola. Dos rolas. Uh-huh. Aquí también te echan. Bueno, eso en castellano, tórtolas. Nada, aquí le decimos. Rolas. Vale. Rolas. Este también se ven bastante. Este es un. Que no me acuerdo cómo te llama. Señor. Aguilache no es. No, Aguilache no es. Vos, señora, usted chamoule. Mérrula. ¿No la llamó ahí tú? ¿O Agustín? Mérrula. Sí. Mérrula. Sí. Y un merro. Y un merrulo. O un merro, o como te llame. Sí. ¿Y este? ¿Conoce? Este no es jilguero. ¿Este qué es? Un. No sé. Yo no os distingo mucho, ¿verdad? Sí. Pero además, dignos tantos nombres diferentes. Sí, eso tampoco. Que no lembro ahora cómo se llama el señor Agustín. Sí. No me importa. Y yo si estuviera aquí un meame, pues igual también lo sabía. Igual sabía. Sí. Pero bueno, sabía en castellán tampoco. Sí. No tengo. No, eso no me encuentro. No. Ah, yo sé. Ahí está. Ese. El grillo. El grillo. Este es el grillo. Uh-huh. Este lo había borrado, sí. Me manda de Madrid. Está bien. Como si aquí no hubiera. ¿Y de esta también hay? Vense bastantes en estos días. Golondrinas. ¿Y este feo? Eso es un. No me acuerdo. A veces, o he tenido yo aquí una. Sí, con una. Sí. Una. No sé si lembro o nombre que debo buscar para este. ¿Cómo le llamó? No me lembro, era un nombre muy, muy particular. Sí, mamá, ¿este pájaro cuál es? ¿Qué? ¿Este pájaro cuál es? ¿O pájaro este cuál es? No sé, a papá, pájaro. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Este van por las noites, ¿está? Sí. Yo también no me acuerdo. Mosquelino. No me acuerdo. No me importa. Vale. Este. Es un perro. Es perro. No me can como. No, perro. Este. Es un lobo. Vale. O can, o perdón, o perro, o que falle es ladrar. Ladra. O lobo, o que falle. Es aullá. O lobo. Aullá. Aullá. ¿Qué más? O este que como porco, pero
Este es un jabalí. Jabalí. Un sabalí. Jabalí. Un sabalí. As persoas que van... Os cazadores. 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 Vale. Este bicho que morde as galiñas aquí. Pois... Sí, xa sei, pero é que... Pois nada, nada. Este que é máis coñecido. É un zorro. Uh-huh. Que tamén te leva galiñas. Sí, tamén ten o seu, sí. É complicado. Pero hoxe en día xa non hai tantos como dices. No, non hai tan problema como era antes. Que va. Por aquí xa non hai tantos. E sabes que pasa que por aquí, tío, hai tamén os mata. Porque sí. Que lago se mete, matan as ovellas. E entonces por aquí non hai os líquidos. Uh-huh. Antes había muntos. Sí. Sí. Pues... Porque por ahí, por las fincas grandes, permitía. Y entonces, por ahí hacían cada estrago que no me veía. Claro. Está bien.